Somos de Red Estudiantil, estamos acá en el Parque Lineal CBC, inaugurado en agosto, 1 de agosto de 2018. Con una fuerte controversia detrás, habían muchos opositores respecto al parque, pero acá está. El parque, más de 200 millones de pesos invertidos en esta bella construcción, y llegó para quedarse. Y hay muchísimas alternativas para hacer en este lugar, que es de las atracciones turísticas más bellas de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Falso, no me culpes por agarrar, le gustó a esa mierda, así de pequeño me dijeron que hágalo. Red Estudiantil les contará la historia de las lavanderas del Parque CBC. Capaz no sabían, pero anteriormente nuestros antepasados venían al CBC a lavar sus pertenencias, ya que se decía que el agua de este río era la más pura. Ahora de grande jugando con las reinas, esa puta sé que mi sangre hierva, la hijo de Will Río Indeca partiendo el clave, bien vestido con mi madre. Acá estamos con Lucas, una persona que está acá en el Parque Lineal, de fondo las batallas de rap que nos acompañan. ¿Todo bien, Lucas? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, ¿usted? Sí, tranqui. Vos con el parque, ¿cómo te llevás? ¿Venís seguido? ¿Cómo era tu postura cuando lo inauguraron? Contame un poco de eso. Me gustó mucho porque es un lugar como, por ejemplo, yo que salgo mucho a andar en bici, vengo mucho acá y la ciclovía, y era como que la ciclovía me quedaba corto a veces. Como muy buena implementación. Me doy cuenta que sí, mucha gente cuando paso viene a correr a cualquier hora del día, y es como que el parque fue buena implementación porque también se generan eventos como estos y apoyan a la cultura que hay acá. Tumbando en el celular, rompiéndome el coco en el bar. Soy muy ácido para tu vida, mi segundo. Red Estudiantil acá en el Parque Lineal, compartiendo acá con Joaquín, Rosa, Pamela. Bueno, las preguntas de siempre: ¿cómo es el parque? ¿Qué les parece? ¿Cómo se sienten al respecto? ¿Estaban a favor, en contra cuando se inauguró? ¿Qué es lo que piensan? Al principio parecía una obra que iba a fallar por el tema del río, pero ahora por lo que se ve hay bastante gente, la gente disfruta, y como se ve atrás hay bastante sociedad que está disfrutando de todo esto. Está bueno el Parque Lineal, presenta muchas alternativas, culturales, de salud también. Hay un evento cultural ahora mismo acá atrás. ¿Vos solés venir acá? ¿Cosas que se hacen acá en el anfiteatro, ya sea a ver o a participar a veces? Sí, salimos bastante a caminar porque está bastante bueno. Y a ver, bastante hay diversidad de cultura, ¿no? La otra vez folclore y mira ahora hay freestyle, como dices. Está bueno esa voz. Mami, haceme un favor, deja que me golpe su amor. No quiero caer en ese vaso, nos rodean falsos, solo quiero... Nos encontramos en la última parte del CBCB. Como sabrán, el CBCB está dividido en tres partes: la planta alta, la planta media y la planta baja. Más que nada está dividido así para prevenir las crecidas de río. Solo quiero ese fajo. Mami, haceme un favor, deja que me golpee ese vapor. No quiero caer en ese vaso, solo quiero ese fajo.